Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. ¿Por dónde arrancamos, Emi, en el panorama noticiario? Con el FMI cortita, que aprobó la segunda revisión del acuerdo y se acerca un nuevo desembolso de 3.900 millones de dólares. ¿Qué le vamos a tener que devolver a quién? Al Fondo Monetario Internacional, que nos presta para pagarle. Pero eso es increíble. Te presta y después te presta para que le devuelvas. Y es el mejor usurero. Es espectacular. Es muy bueno. Es un gran negocio. Con intereses, ¿no? Obvio. Lo aprobaron esta mañana, es la segunda revisión del programa que firmaron Argentina y el FMI. El anuncio se dio horas antes de que el presidente Alberto Fernández, que está de visita oficial está en Nueva York. ¿Va a hablar? ¿Ya habló? Todavía se reunía con Cristalina Georgieva, la verdad que todavía... Sí, tiene un par de bilaterales, Macron y no sé qué. Igual Macron está en Londres con la reina. O sea, bueno, de hecho, Alberto no está en Londres por esto. Claro, un par de bilaterales. Yo cuando los países más grosos, tipo, te dan una, es como que les tengo que dar una. Argentina, igual, te dice, no sé, lo de esos países. La más importante reunión que él tenía era con Joe Biden hace un par de meses, que fue cuando dio positivo de COVID Biden, y eso quedó en la nada. Y ahora que él está en Nueva York, ¿dónde está Joe Biden? En el funeral de la reina. No, pero ¿cuánto dura el funeral? ¿Ya está? Es que hoy fue... pero es el, ya van 10 días. El féretro tour. Van 10 días de luto, pero hoy fue el funeral enorme, con todos los jefes de Estado. Beckham hizo 6 horas de cola. 12 horas de cola. Y vos la no querés hacer que la cola. No, es mi reina, es la reina de Beckham. Es tu reina, Matías. A él le parece bien. Bueno, esta es la revisión en la gira por Nueva York. Atentado contra Cristina. Nicolás Carrizo, el cuarto detenido, dijo que manejaba un grupo de WhatsApp con 90 personas que se juntarían tras el fallido intento. La verdad que esos mensajes son muy comprometedores. Nicolás Carrizo es quien podría llevar el caso a otro nivel en cuanto al nexo, si es que lo hay, si hay algo más allá, un plan más elaborado. Carrizo manejaba, como dijiste, un grupo de WhatsApp al que hizo referencia en un chat con una amiga. Muy pocas horas después del atentado a la vicepresidenta, lo que decía Carrizo en ese chat es: tengo un grupo de 90 personas, nos estamos juntando todos ahora para ver cómo solucionar este problema. Estamos decididos a matarla, dice el mensaje que mandó. Clarísimo. En la madrugada del 2 de septiembre. Es notable porque después ante el juez dice: no, era un chiste, lo dije en él broma. Él entregó el celular. Él dice que se jactaba como que se hacía el canchero a partir de en algo. En chiste dije que te pasaba el arma y nos encontramos a tal hora y que le hacíamos inteligencia y le íbamos a matar. Como, qué chiste. No se puede creer. Un par de horas después le escribe esta misma persona, le dice: no sé si es una buena noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía. Yo le di un 22 corto. Recién hablé con la novia y la tiene ella. Así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar. Que de hecho fue lo que hicieron, pero en Crónica no los recibieron porque ya era tarde. Y terminaron saliendo en Telefe Noticias el viernes a la noche. El lunes posterior a que detienen a Brenda Uliarte, Carrizo convenció a todos ellos, a los vendedores, de presentarse espontáneamente ante la jueza y entregar los teléfonos voluntariamente. Todavía está siendo peritado ese teléfono, pero él, en la indagatoria que le tomó la jueza y el fiscal, dijo esto, que creó un grupo de WhatsApp que se llama Girosos, que solo era para de 90 personas para armar fiestas, que de hecho a Brenda Uliarte y a Sabac Montiel los conoce en una de las fiestas que él armaba. ¿Me queda una cosa más? Sam, del grupo de WhatsApp, de Brenda Uliarte, de Sabac Montiel. O sea, sobre este muchacho también había unos mensajes donde se supone que decía: uy, el arma va a tener mis huellas. Y le decía: no, va a tener la huella de él. De él, como la tuya no la va a tener. Sabac Montiel. Sí, después aparece esto de la buena noticia de que no era la que le di yo. Pero también, no sé. Y también publicó en sus estados de WhatsApp, horas después de que pasó esto, Alberto, el próximo sos vos. Ese es la misma persona, el mismo teléfono. Él sigue montado en que era una cosa de... Se jactaba de algo que no hizo, se quiso hacer el canchero con un par de amigos. Mucha determinación y muchísima torpeza, ¿no? También habló Macri, también habló del grupo de loquillos alrededor de esta idea de magnicidio. Siempre entre la improbable búsqueda de un encuentro entre los ex mandatarios. ¿No? Hablan todos menos ellos dos. Macri y Cristina. Y construyeron una realidad para eso. Bueno, juicio por vialidad. Empiezan ahora los alegatos de la defensa. Ya habló el fiscal Luciani, hablaron los fiscales. Ahora va a hablar Cristina y sus abogados. Sí, hoy arrancó su abogado, mañana también y el viernes, 3 días, van a exponer los argumentos técnicos y jurídicos para pedir que la vicepresidenta sea absuelta por supuesta asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Carlos Veraldi, que es su abogado principal, hoy insistió en que ya fue investigada con sentencia a su favor en esa misma causa.
Dice que empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito, se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016, como si el juicio no hubiese existido. Lo que está diciendo es que se está juzgando la cosa ya juzgada. La vicepresidenta enfrenta un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Está acusada de haber sido, como dijimos, la supuesta jefa de una asociación ilícita. En agosto había pedido ampliar la declaración indagatoria después del pedido de penas que hizo la Fiscalía y para ejercer el derecho a defensa, por lo que ella consideraba acusaciones que no habían sido incluidas en el requerimiento de elevación a juicio. Los jueces la rechazaron y dijeron que lo que los acusados pueden hacer es defenderse a través de sus defensores y que tienen la siguiente etapa para hacerlo el proceso, que es cuando lo que se llaman las últimas palabras. El viernes va a ser un día muy importante, ¿por qué? Porque va a exponer ella misma, porque al ser abogada puede alegar en su propia defensa y porque va a ser además el primer momento que va a hablar públicamente, más allá de la reunión que tuvo con miembros de la iglesia y representantes eclesiásticos, va a hablar ante los jueces a 3 semanas de que Fernando Sabac Montiel intentara matarla. Está terminando la fecha número 20, se jugaron 7 partidos, hoy se juegan 5, mañana 2, en un ratito viene Leo Gávez. Tenemos